Son 30 comunicaciones que abordan, en su mayoría, el periodo de la historia contemporánea en la comarca del Campo de Gibraltar. Destacan así investigaciones como las que analizan los primeros pasos inciertos del ferrocarril, la llegada del radiotelégrafo o la fundación de la logia masónica Aurora, una sociedad secreta en la España de la Segunda República. Con todo, hoy en la presentación de la 12ª Jornada de la Historia del Campo de Gibraltar se atendía a la globalidad de un contenido definido por la variedad, el rigor y la novedad de los estudios. El Instituto de Estudios Campo Gibraltareños reflexiona de nuevo en Tarifa sobre la historia particular y común de esta comarca. Será desde la tarde del viernes y hasta el mediodía del domingo próximos, con entrada libre para todo el público interesado. Y son de temática muy variada. Lo que sí que encontramos es que hay una tendencia a la historia contemporánea. De las 30, pues hay 17 de historia contemporánea. 14 de ellas abarcan el siglo XX, 3 el siglo XIX. De historia moderna podemos encuadrar a 3. Hay 7 de historia medieval, 1 de historia antigua. Y después, un poco difícil de catalogar, pues hay una de heráldica y otra de toponimia de la zona. Historia muy cercana a nuestro momento, yo creo que son comunicaciones de mucho interés, incluso a nivel divulgativo, no solo para especialistas en historia. Por lo tanto, yo pues invitaría a toda la ciudadanía, es evidentemente a puertas abiertas y nuestro objetivo es difundir estos acontecimientos históricos al máximo de ciudadanos del Campo de Gibraltar y a todos los interesados y, por supuesto, a los de Tarifa, claro. Y para iniciar la puesta en común de investigaciones que están al tanto del pasado y presente, nada mejor que analizar el patrimonio de la isla de Tarifa. La jornada se abrirá con la puesta en común del trabajo realizado recientemente por el Instituto de Estudios sobre la Isla de las Palomas. Se trata de un complejo catálogo que actualiza y revisa el grado de conservación del importante patrimonio histórico que encierra la isla. Sensibles con su puesta en valor futura y su paralela conservación, el Instituto ha querido radiografiar el estado de la isla. Desde que se abandonó el uso militar de la isla, el proceso de deterioro de los elementos patrimoniales ha sido intensísimo, lo cual no cuadra con las limitaciones de acceso que tiene la isla. Pero nosotros, que hemos estado yendo de manera habitual, porque, como decía antes, colaboramos intensamente con las asociaciones tarifeñas, ya hemos ido en numerosas ocasiones con Melaria y hemos organizado cursos cuyas visitas se han realizado allí, nos ha permitido hacer un seguimiento de ese deterioro. Hemos visto interesante que, siendo la ciudad de Tarifa la que nos acoge y estando este trabajo recién terminado, tendría la ocasión de servir de eco, de plataforma de difusión, pues de ese enorme y riquísimo elemento patrimonial del que disponemos y de la preocupación que tenemos porque, por una parte, desaparezca cuanto antes el CIE allí instalado, que no es lugar desde el punto de vista de todos los que nos dedicamos al mundo de la cultura, y por otra, el elemento siguiente: ¿qué va a pasar con nuestra isla cuando quede desafectada del uso del Ministerio del Interior y pase al disfrute ciudadano? Valor importante de la ciudad que hay que poner a funcionar porque será fuente de empleo, fuente de riqueza, que tiene que ir perfectamente coordinado con planes de conservación y de mantenimiento de futuro. En el Congreso del Instituto, ligado a la Mancomunidad de Municipios, se incluyen otras ponencias ligadas a Tarifa. Es el caso de la programada por Venceslao Segura, al que recientemente veíamos guiando la visita al Castillo de Santa Catalina en el reciente Congreso de Historia, promovido en este caso por Hespérides. Segura González hablará el sábado sobre la Batalla de Tarifa o del Salado y el botín portugués en una comunicación prevista para las 17:40 horas. También en la tarde del sábado se analizará la presencia norteafricana en Tarifa antes de la incursión bereber del 710 a cargo de José Veneroso. El Ayuntamiento de Tarifa, que colabora con este nuevo encuentro de investigadores, destacaba el empuje que estudiosos de la comarca imprimen a la cultura y al conocimiento del legado común.
También desde la presidencia de la Mancomunidad de Municipios se agradecía la colaboración de Tarifa para el desarrollo de las jornadas. Se exporten o que se difundan aún más las actividades del Instituto de Estudios Campos Florales Tareño en toda la provincia, ¿no? Con lo cual es un reto importante y bueno, pues a mí particularmente, ¿no? Como presidente de la Mancomunidad y como presidente del Instituto, pues me llenó de orgullo que por parte de la Diputación lo que vean ya un reflejo y vean algo importante en la labor de las personas que forman el Instituto, ¿no? Labor además desinteresada y que hacen un bien en el desarrollo de la investigación y de la cultura. No en vano, hace muy poca fecha ya hemos realizado un evento parecido de una asociación de profesores, de Hespérides, y nuestra ciudad poco a poco se está convirtiendo en un referente importante en este movimiento congresual en torno a la cultura. Por ello, cuando nos toca el turno del Instituto, pues la verdad es que lo hacemos con sumo gusto. No en vano, hace muy poca fecha ya hemos realizado un evento parecido de una asociación de profesores, de Hespérides, y nuestra ciudad poco a poco se está convirtiendo en un referente importante en este movimiento congresual en torno a la cultura. Por ello, cuando nos toca el turno del Instituto, pues la verdad es que lo hacemos con sumo gusto y sabemos que van a tener éxito porque también aportamos un plus, un pequeño plus de confortabilidad a las personas que acuden a esta jornada, puesto que la ciudad de Tarifa es acogedora de por sí y se dedica durante todo el año, digamos, en su vocación de turística, de acoger a todos los visitantes. Por lo tanto, vamos a procurar que, además del nivel profesional y técnico de las comunicaciones, a lo cual ustedes os encargáis, nosotros podamos ofrecer también a los asistentes una serie de actividades y de motivaciones extras para que la afluencia de personas interesadas sea este año incluso mayor que en otros años. Por lo tanto, yo le auguro mucho éxito a esta jornada y, por supuesto, estamos deseando de que se desarrollen de la mejor manera, incluso con buen clima, como está asegurado cuando en Tarifa hacemos estas cosas, que siempre tenemos buen clima. Yo, bromas aparte, sí quería dar las gracias muy especialmente al presidente y, fundamentalmente, a todos los socios de esta sección y de todas las secciones del Instituto de Estudios Campos Florales Tareños, puesto que de todos los servicios y de todas las actividades de la Mancomunidad, quizás la que desarrolla el Instituto y la cultura general son las que valen la pena especialmente en un sentido identitario. Otros servicios, otras cuestiones, otras actividades, pues pretenden dar respuesta a necesidades y a servicios de todos los ciudadanos, pero es la única, la cultura, realmente la que procura que nuestra identidad no solamente no se pierda, sino sea creciente y vaya ganando en posiciones de futuro, puesto que ser campo gibraltareño es algo importante que nos distingue y que a veces no está siempre de alguna forma puesto en valor. Por lo tanto, tenemos que seguir por ese camino. Yo le agradezco al presidente que se siga en la senda que ya tenía el Instituto marcado y que, por supuesto, se siga creciendo en ese aspecto. Con puertas abiertas al público, las jornadas de historia de la comarca se celebrarán en el Cine Alameda los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.